Hola amigos, ¿cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzando una nueva semana aquí en la mañana de Campo Directo, bien temprano, 7:50 de la mañana, con toda la información de nuestro campo argentino. Comenzamos rápidamente con estos títulos. En mayo crecieron las exportaciones de carnes. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, las exportaciones de carne crecieron casi un 40% en el mes de mayo con respecto al mes anterior y también en comparación con el mismo periodo de 2016. De acuerdo a un informe del IPCBA, las exportaciones crecieron significativamente con respecto a abril y también fueron muy superiores al mismo mes del año 2016. Excelente cosecha de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la campaña próxima a finalizar será de 57.500.000 toneladas, cuando solo restan cosechar 450.000 hectáreas. Será esta la segunda mayor producción de los últimos 17 años, al ser únicamente superada por el récord de 61 millones de toneladas logrado durante la campaña 2014-2015. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.720 pesos. Maíz, 2.200 pesos. Trigo, 2.650 pesos. Y sorgo, 1.950 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 50 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 35 pesos con 25 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 75 centavos. Y vacas buenas, 23 pesos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 75 centavos. El promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 26 de junio a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 5 centavos para la compra, 16 pesos con 45 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. A ti le quiero cantar a don Ponciano Luna. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, y en estos últimos días se registró un nacimiento de terneros trillizos holando argentino en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Les presentamos esta excelente noticia. Muy linda y muy novedosa, digamos, para nosotros. En el día de ayer estábamos dando una recorrida en el campo con el ingeniero Godoy y nos avisa el tambero que había una vaca que había parido trillizo, digamos, que para nosotros era una novedad total. Así que ahí enseguida nos vinimos a ver. El último de las, son tres hembritas, la última en parir fue más o menos a las 7 de la mañana. Y bueno, nos dimos con esa novedad de que había tres hembras trillizas y que en este momento están en perfecto estado de sanitario y ya han tomado bien el calostro, que es la primera leche, y se encuentran perfectas las tres. Contanos, ¿esto es una casualidad? ¿Se lo buscó de alguna forma? ¿Estaba bajo algún régimen o protocolo de trabajo? Claro, no, esto, digamos, la vaca es la vaca 642, después uno empezó a buscar en los registros y apareció que el día 22 de septiembre del año 2016 se le dio servicio con una pajuela de semen convencional, digamos, nada raro de lo que se le hizo al resto de las vacas, sino que fue, bueno, algo que la naturaleza hizo que se dé, digamos. Bien. Ahora, ¿cómo sigue el proceso, no? ¿Qué pasa con estos terneros? Bueno, estos terneros hay que tenerle por ahí especial cuidado porque al ser tres, por ahí prestar atención de que los tres hayan calostrado bien, que es el fundamental, sobre todo desde el punto de vista inmunológico. Y después un poquito más de atención que el resto porque han nacido con un peso menor al normal, digamos, producto de que son tres.
pero nada distinto, digamos, que lo que se le hace al resto de los terneros. Bien. Estas noticias realmente, como profesional, a vos te enorgullece, ¿no? Porque es parte de lo que te devuelve la naturaleza, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es una de esas cosas que a uno lo sorprende y que por ahí rompe la monotonía del día a día, sobre todo en el tambo, que es bastante rutinario, imagínate, así que esas cosas son muy lindas, la verdad. Y también para los alumnos que están trabajando aquí en el campo, ¿no? Sí, seguramente. Poder presenciar y ver esto, creo que se debe dar una vez en un millón, no sé la verdad estadísticamente, pero no es normal ni es común ver esto. Y está todo previsto para mañana martes, a partir de las 9 de la mañana, una nueva jornada de cosecha, molido y embolsado en el campo escuela de la Facultad de Agronomía. Nuevamente, el ingeniero Fernando Macía nos brinda detalles de este importante evento. El día martes 27, acá en el campo de la facultad, camino Capilla de los Remedios, kilómetro 15 y medio, se va a realizar una jornada de cosecha, molido y embolsado de granos de maíz, digamos, de maíz. Así que están desde ya todos invitados, productores, estudiantes, público en general. Va a haber una serie de disertaciones en el galpón. Y después, a la tarde, después del mediodía, va a haber unas dinámicas a campo, digamos. Desde luego que van a venir máquinas de lo más novedoso que hay en el mercado, en donde se va a cosechar, se va a molir y ese producto que se está obteniendo se va a embolsar, que es la reserva que después se usa a lo largo del año para las distintas producciones. Puntualmente acá estamos en el tambo y utilizamos el maíz molido que embolsamos el año pasado en la jornada, a lo largo del año para poder alimentar a las vacas, digamos. La referencia más fácil es sobre la autopista Córdoba-Buenos Aires, en la dirección hacia Buenos Aires, en el primer puente que dice Capilla de los Remedios, uno lo toma y ese mismo camino asfaltado lo lleva hasta el ingreso del campo, digamos. Es muy fácil llegar y estaríamos a unos 25 kilómetros aproximadamente de Córdoba capital, o sea, muy cerca. Y ahora sí, la agenda, los principales eventos para los próximos días. El próximo jueves dará comienzo el curso de modelos matemáticos para el sistema biológico. Es dictado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las clases son presenciales de carácter teórico-prácticas y se requiere tener conocimientos básicos de análisis matemático. El martes 4 de julio, en el marco del ciclo Charlas que van a crecer en tu cabeza, la Bolsa de Cereales de Córdoba lanzará RSIS, Indicagro, Indicadores de Responsabilidad y Sustentabilidad Empresaria, con la presencia de disertantes destacados en sustentabilidad e interacción campo-ciudad. Indicagro es la nueva herramienta de autodiagnóstico que permite medir el impacto del sector agropecuario. Si bien la actividad es gratuita, se requiere inscripción previa. Últimos minutos de la mañana de Campo Directo, queremos recordarles que hoy a partir de las 10 de la mañana en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Mañana martes a partir de las 9 de la mañana la jornada de cosecha, molido y embolsado en el campo escuela de la Facultad de Agronomía y el miércoles y jueves próximo el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo en el Hotel Quorum de la Ciudad de Córdoba. Les agradecemos su compañía, nos reencontramos mañana, como siempre, al amanecer, aquí en la mañana de Campo Directo.